Hoy en la Arena México y desde el ring sagrado aparece Sangre Azteca, Nitro y Metálico en contra del Hombre Bala Junior, Super Halcón Junior, Soberano Junior, puro heredero de la lucha libre mexicana. Estamos en la Arena México. Relevos australianos, mucha experiencia por parte de los rudos. Novatez, hambre de triunfo por parte de los científicos. Vamos a ver qué pasa en esta confrontación que tiene tintes interesantes. Protagonistas de alto nivel, así que vamos a disfrutar esta batalla en el ring sagrado de la Arena México. Un gusto ver nuevamente en acción a Nitro. La experiencia de este hombre, parte importante de los guerreros Tuareg. En el pasado, por supuesto, más en el pasado, de la pandilla guerrera. Un hombre que ya tiene muchísima lona recorrida, un hombre también reconocido ya en el viejo continente, haciéndole los honores precisamente a Super Halcón Junior, el continuador de una tradición, de una leyenda del gran Dani Ortiz. Este Super Halcón Junior, generación 2011, ya también cuenta con lona recorrida, ha tenido tardes de éxito aquí en la Arena México, en Perú 77, en diferentes plazas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Así que prepárense, señoras y señores, disfrutemos la mejor lucha libre del mundo, Roberto López Olvera. Y cómo no serlo con magníficos exponentes de este deporte, de esta disciplina tan nuestra, tan mexicana. Cuando aquí llega ya el pequeño, magnífico luchador. Y decía, un hombre como Super Halcón, siguiendo el legado del señor padre. Mientras tanto, llega Nitro. Nitro, que es un viejo lobo de mar, un luchador también de talla internacional, con gran corpulencia, mayor experiencia por parte del rudo. Aquí en contra, este encapuchado espectacular como es el Super Halcón Junior. Cuando aquí rápidamente están los dos en el centro del cuadrilátero. Dos estilos muy diferentes. Osudo, muy golpeador, Nitro en contra de un volátil como el Super Halcón. Y aquí otro volátil es el Hombre Bala Junior, que ha ingresado en contra del Pedro Infante de la lucha libre Metálico. El Pedro Infante, que se ha reinventado para poder estar siempre en los mejores eventos del Consejo Mundial, cuando aquí está las pulsaciones y por supuesto la toma de referee. Después cambiando ahí por parte de Metálico la historia, tratando de imponer condiciones desde el arranque, JC Castellanos. Esta combinación, Robert, me gusta muchísimo. Caladores puros, los chicos malos, los rufiares. Veremos cómo están los juniors a la izquierda. Los científicos, acción de esta primera. A ganar 2 de 3 y, por supuesto, no hay límite de tiempo. Hombre Bala Junior, fortachón en serio. Ya tiene tiempo con ese físico bien trabajado, simétrico. Ante un elemento que tiene experiencia y conocimientos de lucha amateur, como es el Metálico, que tuvo máscara, sin embargo, la dejó en este escenario. Sacando bien, enganchando, resorteando, ahora amagando simplemente Hombre Bala Junior. Y hay una queja, sí, se está quejando que lo jala del calzón y eso es ilegal, por supuesto, y el referee internacional. El Metálico decía que no era del calzón, sino de la tanga. Es lo mismo, ¿no? No, no es lo mismo. No, bueno, para mí lo mismo, manga larga, patapasiones, como sea. Bien ahí, otra vez el reclamo y hay que hacerle caso ahí el Pedro Infante de la lucha libre. Hombre Bala Junior, siempre gran recuerdo para su padre, de verdad que son de las imágenes que para un señor se quedó grabado viendo luchar aquí en Martes Populares en Perú 77. El Chamaco Ortiz, este es el Metálico, que tiene razón del mundo, Robert. Son varias veces que le jala el calzón y eso es incómodo, creo yo. Y además también metiéndose con el bigote por también, parte... No, pero el bigote, ¿cuál? El bigote que tiene... Ah, el bigote, sí. Que tiene ahí cerca de las fosas nasales. Decía un compañero comentarista, el bigotillo que está en la parte superior del labio. Así es. Ahí lo tiene muy bien puesto el señor Metálico. Y ahora el que entra al quite es Sangre Azteca. Ahí está el hijo de Tonatiuh para enfrentar al Hombre Bala Junior. Dinastía Ortiz presente. Pero rápidamente intenta revirar la dosis cuando aquí de pronto aparece... Cómo se entretejen los castigos para cada llave y una contrallave. Movimiento por parte de Sangre Azteca, que intenta ir a las espaldas planas. No llega el conteo por parte de la Bestia Negra, porque rápidamente el Hombre Bala Junior se zafa. Y bueno, aquí para bajar un poco los humos y también los ánimos, Sangre Azteca, base de puro tolete, está castigando la humanidad de Hombre Bala, que ahora manda a la esquina de los científicos a Sangre Azteca, que aquí con una variante de un bulldog está estrellando de bruces a su contrincante. Prepara ahí una cruceta, pero llega ya Soberano Junior. Da el relevo faltando al reglamento, pero bueno, Julio César aquí haciendo de las suyas
uno de los príncipes azules. Ahí está Soberano Junior, señoras y señores, enfrentando con toda la experiencia de Sangre Azteca. No saben la que se mete, pero tiene la juventud, tiene el arrojo y tiene la espectacularidad. Viene Nitro, también viejo lobo de Rina ahí tacleando, atropellando literalmente al Soberano Junior. Ya Super Halcón Junior está abriendo las alas. Ahí está el vuelo del halconcito, enganchando la humanidad de Nitro. Lo repite y va por la tercera ya, lo está azotando. ¿Qué planea? Una cruceta a las piernas. Sabedor de que el punto débil de Nitro son las rodillas, pero aparece ahí el Tigre Metálico. El Pedro Infante de la lucha libre. Ya le cortaron las alas a Super Halcón. Aparece Hombre Bala Junior lleno de deseos para enfrentar a este hombre que se ha reinventado de una forma sensacional. Ahí está la velocidad de Bala, también del Metálico. Vaya pasada tremenda. Y el remate por parte del Hombre Bala Junior, poniendo en malas condiciones al Tigre Infante. Aparece Sangre Azteca con todo en duelo de generaciones, duelo personal. Ya aparece también Nitro y Balita haciendo explosión, demostrando que su jerarquía luchística es importante. Su familia es una tradición en la lucha libre mexicana. Vamos a ver qué hace Hombre Bala Junior, porque ya los rudos están atacando en conjunto. Ni uno contra uno, sino tres contra uno. Y Hombre Bala Junior lo está sintiendo en carne propia. Es el capitán. Hombre Bala Junior es el líder de los técnicos. El Metálico es por parte de los rudos. No pierdan de vista este movimiento por parte de Sangre Azteca. Está en lo más alto de la montaña. Vaya estaca mexica tremenda. Roberto López Olvera en Sálvase a la Parte. Y es que lo tiene muy bien calibrado Sangre Azteca. Es un movimiento milimétrico al límite del reglamento, y así de esta manera la historia se escribe a favor de los rudos. Vamos a revivir las estacas mexicas de Sangre Azteca en contra del Hombre Bala Junior. Ve usted el castigo, se retuerce del dolor, llega para complementar la acción. Muy bien Nitro, 3 segundos cuenta de rigor por parte de Adolfo González, la bestia negra. Aquí otro ángulo de cómo castigaban a Balita. Después llegaba el grandísimo Nitro para dar cuenta del Hombre Bala, y así las cosas en la primera caída. Aquí estamos, señoras, listos para esta segunda caída. Por lo pronto veremos si hay reacción sí o sí de parte de ellos, de los consentidos de muchos. El Hombre Bala Junior en predicamentos, y vienen las patadas de frente de parte de Metálico. Aparece Soberano, joven elemento con muchas cualidades. Ahí está, sufriendo ahora como tiene que ser. Metió a la boca el lobo y por eso está así, pagando la consecuencia. Low kick, después una bofetada humillante, una más, tres, cuatro. Las que sean necesarias para que se aplique, es la palabra clave para ellos. Y después, la fiereza que descarga con ese raquetazo tremendo. Ahora ya, Soberano Junior sobre Metálico, lo toma los cabezas de forma ilícita. Refre a la distancia. Adolfo la bestia negra, doble Nelson que hace. El que fuera campeón nacional de peso welter de tercias, como es Sangre Azteca. Así con la palma de la mano, golpeando la humanidad, ese esbelto luchador norteño de la comarca lagunera, que es Soberano Junior. Y la atención, ay, chachay, a las ingles donde duele en serio, dicen muchos. Y el rasguñón tremendo que también se queda marcado por varios días. Ahí lo recibe ya Soberano Junior. Y este es Super Halcón, también Junior. A los juniors se les trata así. Tienen que crecer. Para ser hombres hay que tratar de terminarlos. Atención, el más pesado, que es otro Master Nitro. De la segunda suficiente para Maya. Ya tras también patadas mexicas. ¿A dónde es la parte, Julio César, que dices? Zona pomposa. ¿Por qué no es la parte glutear? Se oye como más técnico, ¿no? Como que le quitas el encanto. Roberto, las cosas como son, ¿no? Así, de frente y sin pensarlo. ¿Qué prefieres, esa zona o la zona pomposa? ¿Glutear o pomposa? Con las dos me quedo, no tengo ninguna distinción. Pero mientras tanto, vemos cómo están castigando ahora la humanidad del Hombre Bala Junior. Sangre Azteca que está impartiendo una doctrina de estacas mexicas, y lo ha aprendido muy bien Nitro cuando aquí va con esta patada al rostro, poniéndole mucha filigrana ahí Nitro, adornándose con mucha rudeza y velocidad este magnífico luchador de talla internacional, un gran maestro Nitro. Mientras tanto, aquí ve usted la educación por parte de Sangre Azteca. Está dando la mano, y como no se le dé tiempo, obviamente eso hizo enojar a Metálico, que le digo, chamaco, respeta a tus mayores y también ten educación, que no te lo enseñaron en tu casa. Ahí está
Todo tiene el problema cuando ahí lo está ahorcando, ve usted. Está haciendo de las suyas. El Metallica ahora lo lleva a la esquina de las rudezas, a la cueva de la maldad, y sigue todavía dándole con todo. Está pasándola muy mal este chamaco, que con las cuerdas ahí, la agujeta de su máscara, lo estaban ahorcando, Julio. Sí, 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 este Metálico está con la espada desenvainada en combinación con Nitro y Sangre Azteca. Qué tormento, qué pesadilla la que está viviendo el joven Soberano Junior. Y viene lo peor todavía, ahí está aplanando el pasillo de la fama, por si hay algún relieve. Y esto, bueno, esto no tiene nombre. No, sí tiene nombre. Bueno, sí, un castigo letal por parte de Sangre Azteca. Mira, qué bien sabe. Se vale sobar, Juan Carlos Castellano. Vamos a la reiteración, ¿te parece? El sufrimiento de Soberano Junior. Así lo empuja con las patadas, que es muy característica de Sangre Azteca. Esas estacas mexicas tremendas que ha hecho escuela incluso ya en Bélgica, en diferentes partes de Europa. Y está también en predicamentos. Quiero pensar que esto va a terminar en dos caídas al hilo, es decir, una tras otra. ¿Para quién? Para los rufianes que ganaron la primera. Al paseo de cuerdas viene ya ahora Sangre Azteca, lo rompe en dos, finalmente supera al Con Junior. Da el relevo con hombre bala, también Junior, dos contra uno de forma ilícita, eso no tiene que ser permitido por refre. Pasando por abajo el rufián, después de mantequilla, no se queda simplemente la cornisa, la patada seca a la frente que recibe el rufián. Vea usted, ahora otra vez dos contra uno, eso no tiene que ser. Son limpios, son albos. La patada cabritera que está realizando Soberano Junior a la punta de la barba de Sangre Azteca. Aparece Nitro, el capitán es Metálico, los rufiares. Acción de la segunda caída, lo pasa a las cuerdas, el tacle. Después ahí, la desducadora que realiza Nitro a las cuerdas. Sale por encima Soberano Junior, super halcón ingresa a la acción. Raquetazo al pectoral. Vamos a ver, parece que hay reacción pronta ahora de par de los chicos buenos. Segadora que está recibiendo. Bien, atención, Soberano. El pecho con pecho sobre Nitro. Lo cubre, no es el capitán. Dos, tres segundos, adiós. Adiós, señoras y señores. Ya la experiencia de Nitro ha mordido el polvo. Por obra y gracia de la velocidad, de la eficacia de Soberano Junior. Viene Metálico tratando de tomar las riendas nuevamente de esta confrontación. Tenían todo para llevarse la batalla, sin embargo se dejaron sorprender. Y ahora ya Nitro está fuera de circulación. Ahí está el hombre bala Junior tejiendo el castigo. No lo pierdan de vista, qué forma de bajar ahí al Metálico. Vaya manera de someterlo, y Super Halcón Junior poniendo la cereza en el pastel sobre el Metálico. Es el capitán, así que señoras y señores, los científicos emparejan las acciones en esta segunda caída. La verdad sea dicha, Super Halcón Soberano y hombre bala Junior se emplearon a fondo para lograr el objetivo. Roberto López Olvera. Remy, vamos a este lance espectacular, mortal hacia atrás por parte del Soberano Junior. Ahí daba cuenta de Nitro, que quedaba totalmente dominado, liquidado, y después aquí sepultan de esta manera hombre bala. Hace lo propio con Metálico y después llega también el aporte de Super Halcón Junior para dar cuenta así del capitán de los rudos, y de esta manera la segunda caída para los científicos. Viene hombre bala, se reporta listo para enfrentar al Metálico. En los inicios del hombre bala, en esa generación 2011, fue gran compañero del Tigre Metálico. Sin embargo, bueno, así es la lucha libre. Hoy están frente a frente con caminos distintos. Hombre bala Junior mostrando de qué está hecho. Pero Metálico siempre tiene un as bajo la manga. Aquí lo está demostrando en esta confrontación, ya en la tercera caída. Descargando la metralla. Una garra tremenda por parte de este hombre, hecho luchador en Puebla de Los Ángeles. A pesar de sus rudezas en Arena Puebla, todavía es muy querido este Metálico. Lo proyectan a las cuerdas, bien el hombre bala Junior, siempre buscando castigos, lances distintos, no hay que perderlo de vista. Ahí está tomando distancia, bien el hombre bala Junior, ya tiene a su merced al Tigre Metálico. Rodillazos letales por parte de Balita, pidiendo el apoyo del público. La afición se le entrega y el Metálico está pidiendo ya tiempo fuera, ya nada quiere saber de su rival. Y es que es un momento complicado también para el Pedro Infante de la lucha libre, porque estos jovencitos, estos juniors, son de mucho respeto. Aquí estamos viendo al hijo de Torativo, Sangre Azteca. Es el momento también para ver al Soberano Junior. Dos estilos diferentes, dos generaciones muy distantes.
Mientras apenas veía la luz, Soberano Junior, ya Sangre Azteca era un luchador profesional. Oh. Y este, ahora sí, como José Mari Manzanares de Alicante, España. Ahí estamos viendo. Vaya maestro de la fiesta brava. Y aquí vamos a ver si logra hacer la faena Soberano Junior enfrente de Sangre Azteca. Bueno, aquí la salida de bandera está en la pasarela con la patada al nuca. Esto es lo que sabe hacer muy bien este chamaco. Va a las alturas. Llega así Soberano Junior. Aquí con estas pinzas saca del cuadrilátero a Sangre, Sangre, Sangre Azteca. Vamos a ver qué hace el exilio del poder mexica. Cuando aquí se resbala de mantequilla, lo tira abajo en el entarimado. Va así jugándose la vida, pero Sangre Azteca la acomoda también. Hay un golpe tremendo. Tremendo. Y con toda la rudeza queda en muy malas condiciones Soberano Junior. A ver si aprende Soberano. Lo cierto que fue un mamporo tremendo en la pierna izquierda. Veremos qué sucede. Por lo pronto aquí está la tercera caída, gran lucha. Dos estilos sumamente diferentes. El aceite y el agua así son, pero para disfrutar de esto hay que vivirlo. Y si no, disfrute este castigo que está haciendo Super Halcón Junior sobre Metálico. Tercera caída, ya aparece lentamente Soberano Junior. Afortunadamente no es para más. Aquí está, se equivoca ya Metálico. La reacción puede llegar. Aquí está también realizando ese castigo. La tercera, buenas patadas de frente, cortesía de Sangre Azteca y Nitro. Tira buzón que no da resultado, interviene Nitro, quitando el problema ya Metálico, capitán de la banda de los chicos malos. A las cuerdas viene ahora, ahí está, desnucando finalmente a Hombre Bala Junior. También hace lo propio sobre Super Halcón, 3 segundos, eso se acabó. El capitán es Hombre Bala Junior, está de cara a la lámpara, inmovilizado, espalda plana, le cuentan 3 segundos. Y eso simplemente así tenía que ser, Julio César Rivera. No había por dónde los juniors pudieran vencer. Cuando aquí vamos a ver la repetición de lo que nos regala el marido, está comandado por Armando Padilla. Cuando aquí la desnucadora en contra, nada más y nada menos que Hombre Bala. Y así las cosas, se terminaba la historia. Otra vez vemos también cómo hacían lo propio con Soberano y con Super Halcón Junior. Otro ángulo de cómo las acciones se ponían de color negro oscuro, más oscuro que la noche, porque era para los rufianes. Aquí como también hacía con esta desnucador impresionante Metálico. Triunfo para los rudos en la México Catedral.